Yo exijo que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama, es el único presidente que ha tenido las bolas para decirle al exilio viejo de Miami que él está muy de acuerdo en quitar el embargo y de hacer negociaciones con el gobierno de Cuba. Y yo exijo que se miren esas leyes que él va a hacer, porque eso va a mejorar mejor todavía las cosas en Cuba. Exijo que se dejen de bobería. Exijo que dejen a los jóvenes de hoy en día que ellos hagan todo lo que están haciendo, como lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien. Y exijo también, ¿ok?, que el señor Cao ayude a la juventud de ahora a llevar a cabo lo que ellos quieren hacer. Mire a esa. Yo ayer estaba mirando Cao y exijo eso. El programa que tú tenías, muy bonito, porque yo soy un fan tuyo. Pero déjame decirte, Cao, que el mejor persona que tú has tenido en la televisión, lo tuviste ayer, no me acuerdo cómo se llama ese muchacho. Pero ese muchacho estaba hablando con la verdad y exijo que se le respete. Y exijo que se le oiga a ese muchacho. Exijo que se le oiga bien, porque exijo, yo exijo que él lo que dice es la pura verdad. Y olvídate de lo demás, Cao. Para adelante vamos. Exijo libertad, respeto para Cuba y abajo los Castro.